Dale, Tato. Buenas noches, una vez más, desde RolNL, ahora con camiseta incorporada. Vamos a seguir con otro día más de Sombra sobre Borderland, de Pau Ferrón y editado por Shadowrun Ediciones. Pau, ¿estás mudado tu libro? Voy a presentar a la gentecilla que tengo conmigo, como todas las noches, a esta hermandad que llamaremos cariñosamente la hermandad, que antes pifiaba, pero ahora no, porque tiran poco. Es el truco. Y eso que jugamos, sí, pero lo poco que tiramos lo fallamos todos. Tenemos a Almirante Yamamoto como Sifri. Buenas noches. Buenas noches. A Sayuri como Sione. Que el sol ilumine tu camino. Oh, qué bonito. Y el tuyo. A Tiza como Brialen. Yo estoy muy bien en la sombra. Buenos días. Buenas noches. Es que al sol hace calor. Y más ahora. A Trayazo como Runner. Alabado sea Sol. Alabado sea. Y a Romanquero como Sir Awain del Loto o del apellido impronunciable. La preñidera guía mis pasos. Y a todos los que hiciste. A todos. Sí. Y ahora que ya hemos hecho la presentación, os voy a hacer un pequeño resumen de lo que pasó en la última sesión. Que fue una sesión entre tiempos que me pidieron estos pifiosos y pifiosas para aclarar, bueno, las tribulaciones que habían tenido tras la segunda aventura de los despechados, y en la cual, bueno, pues lo leamos más. Gracias a que hablaron entre ellos, a que conocieron a algunos personajes como Andrea Loparón, una de las descendientes de la familia Loparón, los gobernantes de Vista Horizonte, solo por debajo de la Abad Mayor y de la Reina Archimaga, puesto que ellos gobiernan en la capital. Y conocieron a una de sus primas, Evana Loparón, bastante distinta, vamos a decirlo así. Son como el agua y el aceite, ambas son Loparón y ahí se acaban los parecidos. Y acabamos con nuestra hermandad en los últimos minutos. Una serie de caídas al agua, algunas más intencionadas que otras. Alguna, de hecho, directamente recibió una patada en el trasero y cayó a plomo. Y tuvieron que sacarla nadando. No diré quién para no poner en evidencia al personaje. El caso es que llegasteis a Quiebraguas, a esa ciudad tan blanca, tan pulcra. Quiebraguas. Dejadme la fortaleza en las tierras de Loparón, situada en un islote al que se accede a través de un puente bajo, de piedra blanca. Con una ciudad tan blanca como el castillo que se abre un abanico alrededor de la costa. Es un lugar próspero y bien gobernado. Llegasteis allí y buscasteis una posada. ¿No os parecía sensato llegar goteando agua del fiordo a una de las cortes más envidiada de todo Nueva Catalia, la corte del señor Baragón? Es uno de los sitios donde más tratados de paz se firman y donde más disputas se resuelven entre los diferentes hombres y mujeres de Nueva Catalia, y también es uno de los lugares más abiertos para con los extranjeros. Pues ya nada más llegar al puerto visteis algún elfo, algún gnomo y algún enano. Llegasteis y pedisteis posada. También ibais bastante bebido, en mayor o menor medida. Vamos a dejarlo así. Y Evana se comprometió a llevaros a una taberna. Pero después de dejar la taberna, ella siguió su camino. Su camino de borrachera, probablemente. La mayor parte de vosotros os bañasteis, por no decir todos, y os pusisteis ropa cómoda. Algunos se fueron a dormir y otros siguieron un poco más la cuerda, intentando buscar a Evana, pero seguir el ritmo de Evana no es fácil. Pero sin embargo, de Andrea no tuvisteis rastro de nuevo. Esa mujer se había desvanecido, por lo menos entre las calles de la ciudad. Un momentito, por favor. Dame un segundito. Problemas familiares. Sí. Pasa nada.
El caso es que os habéis presentado al señor Basandia Paragón, el señor del castillo, gobernante de Quiebraguas. Un hombre que los que os movéis en los círculos nobleza sabéis que, si bien no es un mago sobresaliente, sí que es un gobernante sobresaliente. Sabe moverse entre las aguas de la religión, la política y su pueblo para mantener a todos igualmente contentos. Lo suficiente para que nadie tenga quejas, nadie tenga problemas y su lugar y su ciudad sea muy próspera. Y de hecho, la reina Archimaga ha incluido políticas de apertura de Nueva Catalia y se rumorea que fue Basandia Baragón el propio que le dijo a la reina Archimaga, le sugirió que incluyera esas políticas de apertura. De hecho, entonces así que Quiebraguas es el lugar que recibe normalmente a los extranjeros. O sea que rápidamente se mueven hacia Vista Horizonte y otros lugares, pero normalmente los extranjeros llegan aquí. Y han pasado 2 semanas desde que os presentasteis y le habéis pedido un favor al señor. Ahora hablaremos de ese favor, pero vamos a preguntar uno por uno, más o menos, escuetamente, ¿qué habéis hecho en estas 2 semanas desde que os habéis presentado al señor? Y vamos a empezar por Wayne, que lo pidió antes. Pues mi personaje se dedica a estar en las sombras, porque hace un calor demencial ahora en veranito. Y va a estar muy activo por la noche en los bajos fondos de la ciudad, buscando cosas que hacer y labrándose un pequeño nombre para poder llegar a pedir favores en caso de ser necesario. Tú empiezas, haces tú lo que ya has hecho tantas veces, ser un poco invisible. Estar donde la gente no cree que vas a estar, donde alguien de tu posición no debería estar. Y te enteras de que el señor Baragón envió justo a la mañana siguiente de vuestra llegada, a primera hora, a Andrea con una información. Y Andrea se fue con el mejor caballo de la escuadra del señor Baragón a algo que no ha trascendido. Y te enteras también de que en el castillo de Quiebraagua, bien Basantia es el gobernante, hay una maga, Lania Justero, que es la que entrena prácticamente todos los magos que salen. Pero te enteras de una cosa más curiosa. Esto te lo dicen solo en susurro. Que Lania nunca ha jurado el código. Pero sin embargo sí que es la segunda en poder político en la ciudad. Probablemente. Vamos ahora con Brialen. ¿Qué has hecho tú, Brialen, estas 2 semanas? Pues seguramente ayudar a Siegfried. Quería mirar cosas, buscar información sobre lo que nos habían dicho del mundo de las hadas, digamos, o ese renacimiento que nos habían dicho que iba a venir. Y quién era aquella persona, que aquella vieja que nos encontramos en el pueblo anterior. Y en el tiempo que no esté con eso, conocer la ciudad, conocer la gente, sobre todo la gente nueva que viene de fuera, interesarme por esos extranjeros curiosos de otras razas que han llegado a la ciudad. De hecho, probablemente hayas podido ayudar a Alston, al gnomo que venía con vosotros, a reunirse con su gente y habrás conseguido que alguien lo reciba en la corte del señor Baragón para asegurarse su seguridad. Hecho a petición de Siegfried, me consta que habréis hecho que Alston vaya camino hacia Vista Horizonte a ver a la reina Archimaga. Y también he estado echándole un vistazo a nuestras dos compañeras de... Sí, porque si bien lleváis 2 semanas aquí, habéis estado poco tiempo en la corte. Parece que el señor Baragón
aunque os ha recibido, ¿no? Parece bastante ocupado en estos días. Y no ha pasado demasiado tiempo en la corte con vosotros. Ha estado atento a otros menesteres. Pero vamos a preguntar, ¿qué ha hecho Sione? Pues Sione ha estado ayudando un poco a Siegfried a buscar información sobre las hadas, aunque los libros no son lo suyo. También ha aprovechado para entrenar con los caballeros del castillo. Y bueno, también se ha dedicado a... Ha visitado a veces el templo de la ciudad, buscando quizá algo de consuelo o alguna respuesta en la meditación y el rezo. Vamos a ir por partes, ¿no? Lo de las hadas lo voy a responder con Siegfried. Sí, yo solamente le he estado ayudando. Lo de los caballeros te voy a responder que has conocido, aunque no has combatido ni has entrenado con él, a un hombre, Lorecatrio, un hombre ancho, barba espesa, poco cuidada, una cicatriz que le surca el rostro dejando un ojo ciego. Un hombre entrando en cierta edad, me refiero, debe tener unos 40 o así, ¿sabes? O sea, o saca años a todos. Y si bien no es capitán de la guardia, es el esposo del Lanes Austero, y eso le hace tener cierto rango entre la gente de armas del castillo. No gobierna directamente sobre ellos porque no es su cargo, pero sí que te has dado cuenta que la gente le tiene cierto grado de respeto. Me he dedicado entonces a observar cuando él entrena, puesto que hasta ni no se me ocurre pedirle luchar con él. Pero ¿te das cuenta? Si has intentado hacer esfuerzos por verlo, ¿no? Te das cuenta que ya no entrena tanto como debiera, o sea, entrena poco, es un hombre entrado en corpulencia, pero las pocas veces que le has visto entrenar con alguien porque se haya dado la casualidad, te das cuenta que su técnica es muy poco caballeresca, es como muy barrio bajera, de alguien que probablemente en tu forma de ver te da la impresión de que alguien que ha sido un mercenario o un soldado o un guardia, alguien que no nació en este estatus que tiene ahora. Porque si bien Lorecatrio no es noble, ¿vale? De sangre, sí que se le trata casi como uno. ¿Me repites el nombre, por favor? Lorecatrio. Ecatrio, vale. O Mache. Os quiero recordar que, aparte de vuestras libretas que estoy viendo que estáis usando Goli, tenéis una libreta en Foundry, cada uno. Sí. En la carpeta de Jokers. Vamos a ir ahora a Siegfried. Me voy a guardar el rune para el final. Lo peor para el final, siempre. Bien, pues Siegfried, como ya se habrá imaginado todo el mundo, se ha pasado las 2 semanas en la biblioteca intentando recopilar información acerca de las hadas con la ayuda de Bree y de Sione, que han sido, la verdad, de mucha ayuda. Bree conoce... sabe mucho sobre estos temas. Cosas que la gente de Nueva Catalia no suele saber. Y Sione, cuando quiere, le cae muy bien a la gente. Cuando quiere. Así que me ha ayudado a... embaucar, digamos, amigablemente, a algún que otro bibliotecario para conseguir algún que otro libro de esos que guardan bajo llave. Y esto os ha permitido saber una cosa. No conocéis exactamente el nombre de las cuatro, pero sabéis que hay cuatro ramas de las hadas, o de los faéricos, vamos a llamarlo así, en Nueva Catalia. Pero no conocéis el nombre de las cuatro cortes. Sabéis que al menos hay una corte llamada la Corte Gris, que podéis asociar con cierta dama que conocisteis hace no mucho. Y sabéis, porque eso os lo han dicho, que el bosque que está al norte de Quiebraagua es un bosque llamado el Bosque del Orgullo del Cazador.
que ese bosque pertenecía, o se decía que pertenecía en la antigüedad, a la corte roja, los más sanguinarios de los Fata. Y que fue un bosque tranquilo, donde abundaba la caza, hasta que hace no muchos años, el cazador, que es una figura a la que se le atribuye el liderazgo de esta corte, es un ser astado, con patas de cabra y cuerpo de hombre, y con cuernos de ciervo, ¿no? Y que se dice que caza con una jauría de perro faérico, parece que apareció de las profundidades del bosque donde no entraban los habitantes de Nueva Catalia y ha empezado a atacar a algunos que se atreven a adentrarse demasiado en el bosque. Con lo cual, la situación en el bosque es un poco tensa. No se sabe hasta qué punto se puede entrar sin incurrir en la ira de este ser, al cual es difícil de localizar. No es una extensión de bosque muy grande, pero es lo suficientemente grande como para ser el lugar principal donde se caza. Pero los demás probablemente habréis oído que se caza en el linde del bosque. Poco se va a cazar si es en el linde. Y vamos ahora con Rune. Pues Rune, cuando al poco de presentarse y hacer los, bueno, los actos protocolarios que correspondan, se fue al templo, donó todo su dinero que habían conseguido en las anteriores aventuras para Sol y para que crezca el templo, y pasa allí muchas horas del día ayudando en el templo con lo que puede y conociendo a la gente que lo habita. Allí habéis conocido sobre todo a tres personas, ¿vale? Sabéis que hay un abad que es joven y que es bastante reformista, pero no habéis tenido oportunidad de tratar mucho con él, porque normalmente suele estar cerca del señor Baragón, que es la figura de poder de la ciudad. Suele ser algo así como su consejero espiritual, aunque sea el que gobierna la ciudad, la religión en este lugar, no suele pasar mucho por aquí. Sabéis que hay una señora especialmente mayor, a la que llamaremos Ana, que era la antigua abad de aquí y que sigue el dogma de Sol tal y como lo marca la abad mayor, como si eso fuera un escrito en piedra. No se salta un punto sobre una I. Y es muy, muy, muy vigilante con los otros dos jóvenes que hay en el templo. Dos jóvenes novicios. Apenas deben tener más o menos vuestra edad, 17, 18 años. Que parecen bastante devotos, pero sin embargo parecen jóvenes, de ideas abiertas, como dicen que es ese abad que hay aquí en Quiebragua. Además, tú, Rune, que tienes un ojo especial para calar a la gente, te das cuenta que entre esos dos jóvenes hay un, vamos a decirlo así, hay un trato demasiado cercano hasta para dos personas que comparten religión, pero no sabes cuán cercano. Y te das cuenta también de que la anciana vigila lo cercano que es, que muchas veces les obliga a hacer tareas que los separen. Vamos, yo nunca había visto rezar a Sol con las manos juntas entre dos personas. Y quizás una de las cosas que pregunte sea sobre... Ahora he tenido que hacer otra hoja. Lo extraño que me parece es que Sir Baragón nos haya convocado, nos haya invitado a su castillo y luego no esté prestándonos atención, siquiera. Si hay algo que le preocupe o si saben dónde está el abad, en qué sí, anda. La anciana te dice que Baragón es un hombre ocupado y que estará recaudando impuestos, o sea, mandando recaudadores de impuestos y eso en época de verano para acumular para el invierno, para las amplias y generosas cortes de invierno que hay en este castillo, que es probable que os atienda en breve.
pero que es un hombre ocupado. Y poco después de eso, dime, ¿tienes algo más que decir? No. Y poco después de eso, ciertamente, pocos días después, soy llamado a la presencia de Sir Baragón. Basan Díaz Baragón, señor del castillo. Y estáis en el patio del castillo de Quiebragua. No reciben la sala, os reciben un sitio cómodo, fresco. Un lugar lleno de plantas, lleno de vida, con estandartes de la familia Baragón y estandartes de Sol, a partes iguales. Os recibe este hombre de entrada en cierta edad con sonrisa afable y os recibe un hombre joven. Debe tener en torno a los 25. Rubio, no muy corpulento, bastante afable, vestido de blanco con un gran símbolo de sol en el colgante. Lleva ropa sencilla, pero tú reconoces, Rune, que ese símbolo, por lo decorado que está, solo puede llevar una bata. Señor Basantia dice, os ve venir hacia él en el patio y dice: creo que os debo una disculpa, jóvenes. Os llamé a mi casa y no he tenido tiempo para vosotros, pero muchos asuntos me traían ocupado. Ahora sí me presento como es debido. Soy Basantia Baragón, señor de Quiebraguas, vasallo de la familia Loparón. No hay nada que disculpar, mi señor. Al ser el señor del castillo, estará con muchas ocupaciones. Alabado sea Sol. Ambos te responden: alabado sea Sol. Y el señor del castillo dice: él es el abad Kiorgan. Es el abad de la iglesia aquí y un hombre de sabiduría y buen talante, sobre todo de mucha sabiduría para la edad que tiene. Podéis aprender mucho de él. Dios dice: alabado sea Sol. Alabado sea Sol. Hemos oído de vuestras hazañas allá en de otras tierras de Nueva Catalia. Y hemos querido que estéis con nosotros, aunque sea verano. No es quizá la época más esplendorosa de este castillo, pero sí una de las más cómodas para estar aquí. El agua no es tan fría, el tiempo es agradable y los jardines están en flor. Es un honor, mi señor. Muy agradecido por su hospitalidad. ¿Os dais cuenta? Creo que recordar que más perspicacia tiene Rune y, si no me falla la cabeza, Sifri. Pero recordadme qué perspicacia tenéis. Yo 17. Uy, alguien está ladrando. Perspicacia yo 13. Yo tengo mucha percepción. Yo tengo 14. 17 y es doble entrenada, no sé cómo se dice eso. Sí, con pericia. ¿Y yo tú, tengo pericia, tengo 4. ¿Si eres de cuánto tienes perspicacia? 14. Vale, pues en este caso los runes te das cuenta de que Giorgani mira de reojo a Brialen. Como con un gesto, como si intentara recordar algo. Yo me he mantenido detrás vuestro, con un poco a la sombra, como si fuese la lacaya del grupo. Les espero que como si fuera yo, ¿no?, una buena estancia y podáis contarnos de vuestras hazañas y de vuestros viajes. Pues toda información de Nueva Catalia es buena para aquellos que estamos, nos debemos a un castillo, os dice el señor Baragón. Sí, seguro que también tenéis historias interesantes que contarnos de estos alrededores. Recuerdo mis años de juventud, mi hermandad, los caminos,
los problemas y esa y esos lazos que nunca se rompen, aun cuando pasa el tiempo. Espero que los vuestros tampoco se rompan nunca. Y mira a Siegfried. Seguro que no. Hemos decidido aquí mi compañera, y cojo a Brianne, que ha dicho que estaba un poco más aplazada, apartada. Nos gustaría jurar el código en este hermoso castillo. ¿Podríais preparar el...? Más antes de cenar con una ceja. No disimuladamente, o sea, no es algo que es evidente. No habíais jurado el código, pero no estáis obligadas. Así como así queréis. Sí, creo que es algo que nos unirá y estaremos todos en las mismas condiciones. Está bien, para mí será un honor que dos miembros de una hermandad se jurado el código en mi casa. ¿Podéis preparar algo así, Georgani? Lo prepararé para el alba del siguiente día. Será un honor. Y sigue mirando de reojo a Brianne. Y entonces Basandía le interrumpe y dice: bueno, me gustaría tener más tiempo, pero os veré mañana al alba aquí. Disfrutad de mi casa y mis criados os asegurarán que tengáis aposentos en el castillo. Y os veré mañana aquí para jurar el código como buena hermandad. Os mira durante un instante, esperando si tenéis algo que decir, y dice: sin más me marcho, tengo asuntos que atender. Y os deja solos con Giordani. Cuando se va, doy un paso adelante y me hacia Giorgiani, ¿es, no? O... sí, Giorgiani. Giorgiani. Y digo, me habían dicho que cuando se ponen el hábito de abad, solo te preocupas porque la gente te bese el culo. Y ya uno se olvida de los antiguos amigos. Y me quito la capucha que ya había puesta. Cuando empieza a hablar así, no sé el resto. Sí, pero... yo. Nos quedamos todos mirándole de... y casi que vamos a taparle la boca. ¿Sabes? Y ves que, o sea, me queda pucha y ves que me voy riendo y dejo el pelo pelirrojo que cuelgue con los rizos. Ves que era en verdad. Él abandona el gesto de que tú habías visto, Rune, de intentar reconocer a alguien como si alguien le fuera algo le fuera familiar, y dice: ya decía que esa sonrisa me sonaba de algo. Brianne, ya hace un tiempo que no nos veíamos. Y te sonríe abiertamente. Yo le abrazo. Dios. Dios. Y él te abraza. Iba a preguntar que si se conocía, pero veo que sí. Hacía mucho que no nos veíamos. ¿Cuánto hace ya? ¿4 años? No he contado el tiempo, pero probablemente sí que sea así. Seguro que has tenido muchas cosas en las que pensar. Bueno. Saco la daga que metí rápido en la manga y la vuelvo a poner en su sitio. Y me giro al resto y... perdonad que no os haya dicho nada, pero ya sé que me gusta ser un poco teatral. No sabía que conocías a gente de tal estatus. Y más gente de la Iglesia de Sol. Cuando nos conocimos no era un abad. Él está ampliamente sonriente, bastante contento, y le da un codazo a Brianne y le dice: ¿cómo está tu madre? Ya sabes cómo es. Bien. Bueno. Se maneja maneja la cocina como si fuese la dueña del castillo. Siempre le gustó gobernar. Lo raro es que no tuviera sangre noble. Depende de que le preguntes. Dicen que algo hay. Sí, pero tú has sacado su don del habla. Hay gente que habla mejor. Más bien he sacado su don para meterme en problemas. Y vos, jovencita, y mira, Rune, y dice:
He oído que llevabais una... ibais con una hermandad. Sí. Viajo desde... desde el templo... Buah, no me acuerdo del nombre. Tato. Sí, sí. No te preocupes. Bueno. Viajo desde aquí, desde lejos. De la Fortaleza del Sol, creo que. Sí. Viajo desde la Fortaleza del Sol. Me pidieron que cuidara de Briagen. Ahora veo por qué. Y le miento... no descaradamente, pero... En Arco una ceja dice... No creo que Briagen necesite que, alguien, que nadie le cuide. Hace... ¿Cuántos? Pero no está de más hacerlo. ¿Cuánto fue? ¿Hace 7 años la última vez que alguien me salvó? Bueno, no hace falta que saquemos a relucir viejo acto de gloria. Fue algo que haría cualquier persona decente. No estaría tan, está tan segura de eso. No lo creo. No me imaginaba a Briagen abrazar a un sacerdote de sol. Algo muy, muy, muy... Bueno... Nuestra historia es larga y quizá ella os la pueda contar con algo de bebida. Ah, pues si es con bebida. Me parece buena idea. Y algo de comer también, ya que estamos. Aquí cocinan igual de bien, bueno, cocinan bastante bien, por lo que he estado viendo. No hacen... Sí, bueno, no tienen la mano de tu madre, pero está bien. Se cocina bastante. Echa de menos los pastelitos de mi madre. Y hasta Sion, y me hago un gesto hacia... Echa de menos. Cocina bien. Cocina muy bien. En cualquier caso... Voy a atender otros asuntos. Te pongo la mano en el hombro, Briale. Pero es un placer verte. Sonríe ampliamente hacia ti. Y veros a todos. Espero que en estos días podéis contarme vuestras hazañas. Lo dice mirando directamente a Briale, aunque lo dice en plural. Y me gustaría que tú dices, explicases esas ideas extrañas que tienes sobre la Iglesia del Sol a mis compañeros. Extrañas, ¿no? ¿Cómo? Yo he podido ver, conocer las tierras de fuera de Nueva Catalia. Y allí también se adora Sol. Solo que no de la misma manera que aquí. Eso aparte no la conozco. Pues en estos últimos 4 años. Bueno, estos últimos 4 años. He estado 3 años fuera. Entonces vas a tener y que mis explicar. Ideas reformistas... ¿Cómo permitieron? Porque mi familia... ¿Y cómo permitieron que alguien con otras ideas se ponga grabado? Porque mi familia sigue teniendo algo de poder. Y la reina Archimaga parece muy proclive a mis ideas. Es una gran mujer. Muy abierta de mente. Os encantaría conocerla. Quizá tengáis suerte pronto. Pues está hablando de la reina Archimaga y os está hablando con una familiaridad como el que está hablando de la vecina. Yo estoy flipando. Yo sí que estoy flipando. Entiendo. Y está hablando del equivalente del rey. Sí, del sí. Del rey sí. Del país. Sí, sí. Claro. Pero podemos. Yo... Entiendo. Sí. No, que voy. Briagen, el abad Briagen con los ojos cada vez como platos. No entiendo nada. Yo veis que le cojo así del brazo con cierta familiaridad y le digo: pero cenaremos juntos esta noche. ¿Vendrás con nosotros a cenar? Si me lo pides tú, tendré que sacar tiempo. Solo faltaría que no sacases tiempo. Bueno, aunque tendré que dejar a esa gruñona de Ana de los rezos de la noche. No creo que le deporte demasiado. Conseguiré pastelitos para todos. Será un placer. Es nuestro proveedor oficial. Os veré a la noche y os indica una taberna. Allí podremos cenar tranquilos. Es un lugar cómodo y agradable. Yo. Ahora, si nos importa
iré a resolver los asuntos de la iglesia y a asegurarme de que todo esté preparado para vuestro juramento mañana. Si te puedo ayudar en algo. Tú mejor prepárate. Te diría que disfrutaras del día y que prepararas tu cuerpo y tu mente para el juramento que estás a punto de hacer. Quizás tus compañeros que ya han hecho juramento podrán hablarte de lo importante que son esos pilares. Cuando te vas a orar. Te pones aburrido. Pensaba que querías tomarte algunas cervezas. No lo pudimos hacer, antes era demasiado pequeña para emborracharme. La última vez que nos vimos. Y ahora también. Sí, como quizá anoche, ¿no? Quizá podamos tomárnosla hoy. A la noche. Emborracharse con una bata. Es algo que no he hecho nunca. ¿Y vosotros? Cambiaba todas tus copas por vino. Por zumo. Ahora sí me disculpáis. Espera. Siegfried, creo que deberías convocar una de estas reuniones en las que nos juntas a todos y nos echas la bronca por no contar las cosas importantes que tenemos que contarle al resto del grupo. Diayen, ¿por qué cojones? No... Antes de irse, ¿os dais cuenta de que hace un gesto demasiado familiar para cualquiera de vosotros? De hecho, no creo que ninguno de vosotros lo hicierais hacia Briales, que le pone las manos en la mejilla y la acaricia la mejilla como si la conociera de siempre. Le dice, nos vemos luego. Y se marcha. Yo le pego un codazo a Rune. Tranquilizaos, este no es el sitio. Pero... ¿Os quedáis solos en el pasado, Bri? Eso, creo que ahora eres tú quien tiene que explicar cosas. Me encanta, abuelo, que estas caras. Ahora que ¿qué huele? ¿Qué huele? Que es un chico, yo... que es un chico sí, no, muy joven, o sea, 25 años más o menos, es bien parecido, es bastante, tiene pinta inteligente. Sí que es cierto que se ha llegado un olor de... ¿Recordáis unas fiestas que hacíamos en primavera en los castillos? En los que se usaban coronas de cerezo seguramente, de un tipo de flor así, con una fragancia suave. Y os ha venido un poco ese olor de festivo, de primavera fresca, durante un rato. Y al cabo de un momento se ha ido. Yo me pongo a descojonarme. Venga, desembucha. Tiene que joder. Que el único que no es de Casa de Sol es el que tiene mejores contactos en ella. Y me pongo a literalmente descojonarme la cara de Rule. Vamos a tomar algo y lo explicaré tranquilamente, en un sitio más tranquilo. Hay cosas que no... Entiendo que aprovechando que os han dicho una buena posada iréis a esa. Sí. Hay cosas aún que... así, antes de salir al castillo los criados os acomodan, ¿vale? Uh-huh. Hacen que les dejáis vuestras pertenencias y ya estéis alojados en el castillo, en una ala del castillo. Que mejor quiero lo que tengo que explicar, mejor que lo explicar en algún sitio un poco más privado. No quiero oídos indiscretos alrededor. ¿Como una taberna? Una taberna con reservado. Vais a la taberna. Es un lugar amplio con varias zonas reservadas, con cortinaje y demás. Y hombre, tenéis dinero como para permitiros pagar un reservado. Reservado. El ambiente es cálido. Reservado y 5 jarras de la cerveza más fuerte que tengan. Esta va suelta hoy hasta la última letra. Pues yo cuando cerveza cuando bien fría. Cuando sirven la jarra de cerveza de Briagen, yo hago un truco de manos y se cambio por algo con menos alcohol. Yo lo que veo es que... A ver, para eso tendría que haber algo con menos alcohol. Tú intentas cambiar y te das cuenta que han pedido solo cerveza ahora mismo. O sea, lo único que puede tener es cambiárselo por otra cerveza. Lo que puedes intentar, y eso sí te lo permito, es que en algún momento en el que no estés mirando, le cambias por la jarra más vacía de la mesa. Para que no lo mires. Me vale. Pues por un lado de... Eso o zarzaparrilla. Puede que alguien te pille, ¿eh? Sí. ¿Alguien te puede pillar? Es bastante probable, de hecho. No creas. Sí creo.
Pues... Entonces damos por supuesto que a Wayne y yo somos los que llevamos las jarras. Bueno, en cualquier caso, porque él intentó hacer el juego de manos. Os sentáis en el reservado y no sé, tenéis muchas preguntas, creo que antes, para Brialen, por mover. Antes de eso, por el camino, eso, pues me voy riendo con ellos, haciendo broma de, como ha dicho Wayne, de que pueda conocer a alguien así. Y no se me quita un poco una risa estúpida de la cara, incluso. Cuando Tú no eres capaz de quitarte la cabeza, que le ha hecho un gesto, o Dios, sea, súper romántico, le ha pasado la mano por la mejilla. Pero, ¿sonrisa estúpida, rollo estoy enamorada? ¿O... Yo es una sonrisa estúpida, la expresión que hagáis vosotros, cada uno, la dejo ahí. Bueno, pues la más típica es la que he dicho yo. Yo te miro divertida con las cejas enarcadas y con una sonrisa socarrona. Pues a tu amigo no lo vi yo en el templo nunca. ¿Cómo lo conociste? Pues eso, cuando ya estemos sentados en el... cuando estemos sentados en el bar. Y cuando lleguemos allí, pues veré un poco... A ver, es un poco... La historia es un poco larga. Y quizá algunos de vosotros entendáis... esa actitud... no sé... rebelde o anticlerical, no sé cómo lo queréis llamar. Yo tenía 10 años y estaba... Bueno, algunos lo sabéis, de hecho, Awen ya lo sabe. Yo tenía 10 años cuando viajaba todavía con mi trupe. Y... bueno, es una trupe bastante variada, nos gustaba pues, hacer historias. Sobre todo hacíamos muchas historias, representaciones sobre dramas tiernos. Típicos dramas en los que la cosa no acaba bien. En las que alguien es traicionado por las hadas, o hace un mal pacto, o una pareja se enamora, un Tirno y una Lisa se enamoran se enamoran y acaban mal. Tenían bastante éxito. Hasta que llegamos a un pueblo como el que estuvimos hace poco. Con gente un poco más cerrada de la cuenta, quizá. De todas maneras, hicimos nuestra representación y durante ella... unos caballeros, una hermandad que había jurado el código, interrumpió la ceremonia y nos acusó de, bueno, de herejes y de extender la palabra de los tirnos, de ir en contra de la iglesia del sol. Las cosas no fue a mucho más, se consiguieron calmarlos, la gente de la trupe, la verdad es que la gente del pueblo tampoco estaba muy por la labor, pero todo se torció esa noche porque desapareció un niño del pueblo y parece ser que a la mañana siguiente apareció muerto con signos extraños en el cuerpo, y esa hermandad convenció al abad de aquella zona de que nosotros éramos los malos, así que iban a por nosotros. Y un sacerdote, a las órdenes del abad, en aquel entonces, nos avisó con tiempo e intentó salvar a algunos cuantos de los nuestros, los que pudo. El resto no acabó bien. Algunos los mataron al momento, algunos los quemaron poco después. Entre ellos mi padre. El sacerdote nos sacó de allí, nos llevó hasta un castillo, a mi madre y a mí. Y desde entonces... he vivido allí. No he explicado esta historia porque siempre he tenido un poco de miedo que esa gente nos va a encontrar, pero es un poco así. Y el sacerdote es nuestro amigo que acabáis de conocer. Durante los siguientes 3 años estuvo viniendo, yendo y viniendo, y hablando con la familia, hablando con mi madre, hablando conmigo, tratando con nosotras, hasta que se fue a su viaje por el exterior y parece que le ha ido bien. Hacéis cuenta y nos es difícil saber y nos es difícil pensar que Georgani, cuando salvó a Brialen, debía tener 18 años. Y todo eso cuando se ha ido explicando a Briel, sí que habéis notado que se iba emocionando en las partes quizá más duras, explicando pues cómo a su padre lo arrestaron o lo quemaron, o cómo mataron a algún compañero del la troupe que tenía especial aprecio.
Por lo visto, incluso en la tropa iban algún niño que también murió en la primera carga. Y lo que os comenta es una cosa, es que dice la gente de la hermandad apeló al código realmente, porque querían proteger a los débiles. Pues había muerto un niño, y los malvados éramos nosotros. Pero sin juicio más bien alguno... tergiversaron el código, lo utilizaron para sus propios intereses. No tenían pruebas. Lo que hicieron es una barbaridad. Como pasó con el gnomo en el pueblo anterior. O no, como... efectivamente. Bueno, pero lo que pasó con el gnomo sabemos que fue... una barbaridad. Una barbaridad, pero una artimaña. Sí. Quizá aquí no había ningún... ¿Una qué? Artimaña. Aquí quizá no había ningún... ¿Cómo que una artimaña? Sí, del hada se refiere. Fue un... El hada no fue quien mandó a los gnomos allí. No. No, pero fue... ¿Y el pueblo? Fue la primera que levantó la mano contra los gnomos, disfrazada. Por lo tanto, fue una artimaña. Y... el caso es que donde nos estuvimos nosotros, aparentemente no había ningún hada, ningún ser feérico. Pero el pueblo... solo... El pueblo tiene que ser consciente de sus actos. Sí, a veces, bueno, el pueblo tiene que ser consciente de sus actos y debemos juzgar todos los acontecimientos que nos rodeen, pero siempre con violencia no es la primera, no debe ser esa opción. A veces, entonces, si yo empiezo a matar un gnomo, vosotros me acompañáis y lo matéis conmigo. Te he dicho que con violencia no debe ser la primera opción. ¿Es tu primera opción para todo? Siempre tergiversando este. Bueno, pero sí, ahora está hablando Brian. Sea como sea, ya os lo he dicho más de una vez. Hay gente que utiliza la fe, la religión o cualquier motivo de estos para sus intereses. No sé si había intereses de alguien allí realmente, o simplemente era algún tipo de intolerancia a gente que piensa o habla diferente. Pero es lo que pasó. Así que si no hubiese sido posiblemente por ese sacerdote, yo estaría bastante cerca de ser lo más parecido a un tirno que haya ahora mismo por aquí. Porque en aquel día odié como nada a la iglesia, al sol y todo lo que representaba. Pero me salvó un sacerdote. Claro, eso te iba a decir. Fue un sacerdote también el que... Los que hicieron eso eran unos bárbaros. Por eso... Solo puedo decirte que si nos encontramos con gente así, siempre podrás contar conmigo. No podemos borrar el pasado, desgraciadamente. Pero podemos hacer que si ocurre una barbaridad como esa, sea diferente. Podemos luchar por un futuro mejor, claro que sí. Y por eso estoy con vosotros y estoy dispuesta a jugar el código con vosotros. En el fondo, a mí, yo no creo en estas... instituciones, yo creo en la gente que las forma. Y igual que... perdón, que Kjorgan es diferente y quiere cambiar las cosas, creo que aquí hay bastante gente que quiere cambiar las cosas, o les gustaría que fuesen de otra manera. Y miro a Sion y a Rune. Seguro que tu trupe era más digna de jurar el código y de las bondades de Sol que ese otro grupo del que has hablado. Y yo brindo por ellos. Os hago una cerveza. Por eso no fiéis nunca de ni de un código ni de una institución. Fiaos de la gente a la que conozcáis. Brindo por ello. Y vamos a decir que pasa mayormente el día. Entiende que no vais a beber mucho porque queréis estar relativamente sobrios para cenar con el abad. A mí se me dejan. Porque sospecho no, que beber no en exceso antes de cenar con el abad, ¿no? A lo que queréis. No, yo no dejo que Brian beba en exceso. Entre a Gwen, que le cambia las copas y que tú tampoco. No le dejas.
Pero yo directamente se las quito. Con una jarra. Con una jarra no creo que se ponga borracha, ¿no? Lo que... O sea que le dejáis beber por osmosis, ¿no? Le ponéis una jarra vacía y esperáis que... Lo que pasa entonces es que seguramente saco el violín, me pongo a tocar por la posada y me voy acercando a la gente para que me vayan invitando y vaya viviendo por ahí de lo que me vayan dando los demás. No, a ver, yo os dejo de beber. Claro, ahora, sí, eso lo que has dicho. La parrilla y cambiando de... Bebe agua. Voy viendo esa parrilla en vez de cerveza y voy cambiándola. Que la parrilla se parece un poco a la cerveza. Así os llega la noche. No habéis hecho gran cosa salvo estar en la posada. Probablemente porque ya el día está avanzado y porque las historias y lo que habéis hablado y lo que os ha dado para pensar todas las palabras de Brialen os han llevado a estar más aquí en la posada que otra cosa. Y a una hora temprana para la noche, evidentemente, pero buena para cenar, por la puerta entra el señor Giovanni. Voy a poner por si no, por si se la ha perdido alguien. Cuando ve, le hago un gesto. ¿Cómo va? ¿Va vestido de abad o va vestido de gente normal de la calle? ¿Va vestido con ropa del clero? Sí, con ropa... No dirías que es la más elegante, es una ropa sencilla. Blanca y bastante prístina, ¿no? Pero sencilla. Lleva un símbolo bastante menos evidente que el símbolo que llevaba de abad, ¿sabes? Y lleva la capucha bajada y veis que tiene... el pelo rubio, y en este caso normalmente parece que es largo, pero tiene recogido en una cola que se echa por encima del hombro. Pues cuando entra, veis que me voy hacia él, lo cojo del brazo, lo arrastro prácticamente a la mesa. Siéntate, llevamos ratos bebiendo sin ti, y es hora que empieces a beber un poco. Le pongo una jarra al lado. Por si os quedaba duda, ha arrastrado a la verdad como si fuera un novio. Yo me imagino que tanta treta de mis compañeros acerca de la jarra de Brie, así como su escape de ponerse a tocar por ahí a mendigar sorbos, me habrán hecho darme cuenta de lo que estaban tramando. Así que ahora que ocurre esto, los miro, suspicaz. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Brie es mayor ya. Tenéis que dejarla hacer lo que considere oportuno. Tiene derecho a acertar y a equivocarse por sí misma. Sí, pero bueno... El problema es que la caga, alguien muere. Anda ya, no digas eso. No seas agorero. De todas maneras, solamente quería que... Yo me entiendo. No diera un espectáculo con su viejo amigo. No deja de ser la abad. Ella sabe controlarse y entre ella y él... Él no es un abad, es su amigo. Piénsalo. Que sabe controlarse, la estás viendo. Bueno, es lo habitual en ella, no sé, ella es así. Sí, la verdad es que tienes razón. Si no se portase no, así. No está así. Rune se ha cambiado de sitio en la mesa. Siempre ha estado todo el rato sentado al lado de Sione, pero cuando entra la abad y ve dónde se va a sentar, se sienta a su lado. Yo imagino que lo hacen así de repente. Me quedo sorprendida y me la quedo mirando. Extrañada. Más de la cuenta. Vamos a hacer las preguntas. Rune, de rigor, ser interesante. Entiendo que Brialen se va a sentar a un lado y que Rune a otro. Y que vais a reestructurar la mesa. Sí. ¿Quién se va a sentar al lado de Brialen? Pongamos una mesa redonda. Así y yo, que... y yo le lanzo la puñalada a Rune. ¿Quién se va a sentar al otro lado de Brialen? Yo mismo. Sí. ¿Y al otro lado de Rune? Pues así resuelvo la mesa. Pues intentaré sentarme yo. Y delante de la bar se sienta Wayne. Triángulo. Sí. Todo bien. Para hacerme así. A poder pegarle patadas por debajo de la mesa en el ángulo perfecto. Vale. ¿Has puesto las botas de puntera de acero?
Bueno, sí, y con cuchillas furtivo. Ya están al día, le digo, ya están al día de tus heroicidades, salvando damiselas en apuros, no, jovencitas y... ¿Ves que así? Pero no fue ninguna heroicidad, fue lo que se tenía que hacer. Pues fuiste el único que eso lo hizo. Estaba mal, pero yo no podía ir contra la Abad, no abiertamente. Pero sí podía circunvalar sus palabras. No sé, pero hace poco nos encontramos a alguien que no fue capaz de ir contra un pueblo llano. En una situación similar. Así que no todo el mundo lo puede. Difícil. Y era una buena persona. Bueno, es una buena Es difícil persona. A veces las pruebas que nos da Sol en nuestro camino. Y no todo el mundo tiene el talante, aunque haya aprendido los rezos para enfrentar esas pruebas. Ahí es donde está la verdadera entereza de cada uno y el verdadero valor de cada uno. Yo me enfrenté a mi abad y eso me podía haber llevado a algún problema que otro. Dice como quitando hierro. Siempre igual. La falsa modestia no está castigada por la iglesia. Y el... Espero que el castigo al antiguo abad fuera... Me temo que no seguí mucho a su servicio, con lo cual no puedo decir de qué fue de él. Lo raro es que no consiguió un ascenso. Yo abandoné ese pueblo tan rápido como la iglesia me lo permitió, lo cual fue bastante rápido, por suerte. Y me aseguré de que Cian, la madre de Brialen, y Brialen estuvieran a salvo. La lástima es que ese día murió mucha gente porque no actué suficientemente rápido. Bueno, no siempre se tiene el coraje a tiempo y de nuestros errores podemos aprender. Estoy segura de que en una situación similar ahora mismo podríais actuar con más presteza. Y bueno, y mi posición también me permitiría hacer cosas que antes no podía hacer. Bueno, aparte de ese pequeño detalle. Lo que queda claro es que los sacerdotes que actúan como debe de ser ascienden rápido. Te recuerdo que hay que ser un abad, pero no quiero empezar en discusiones ahora. No discutamos de teología, estamos para disfrutar de un encuentro con una vieja amiga y le pone la mano cerca de la suya. Muy cerca de la suya y con sus amigos que espero que estén disfrutando de la vida con ella. Brindo por eso. Brindemos. Espero que estéis disfrutando de la belleza de Nueva Catalia, pese a que tengáis que enfrentaros a los problemas de ella. Sin duda es una tierra... No. Variada y llena de sorpresas. Decidme, joven. Te mira a ti, Agüen. ¿Queréis decir algo? Nada. Que parece que alguien no entendió bien sus palabras. Pero bueno. No estáis en confesión si es lo que os preocupa a ninguno. No voy a juzgar vuestros pecados aquí. Aquí solo soy Georgani. Solo la plañidera me juzgará mis actos cuando muera. Mientras no tengo ningún problema. Eres un devoto de la plañidera. Todos deberían adorar algo a la plañidera, porque todos la van a encontrar eventualmente. Pero la iglesia dice que es una santa. Yo no estoy tan seguro. Yo tampoco. Pero tampoco tengo pruebas que reafirmen lo contrario, con lo cual es difícil dar una teoría firme. ¿Y realmente eso es trascendente? Si tanto una como otra deidad escuchan a aquellos que... O bueno... Que es trascendente en teología. Alguien ha dicho que la plañidera no es una santa y no has dicho lo contrario. Qué raro.
Que no, no, ha dicho, no ha dicho eso, yo no he entendido, no, no es lo que he entendido. He dicho, joven, que no tengo claro si solo es una santa o no. Yo lo que he entendido claramente es que no quería hablar de teología. Y aún así me estáis haciendo hablar de ello. Lindo por eso. No, sí. Yo lo hago descojonándome. Yo estas cosas las hago descojonándome porque Rune se pegó mucho, mucho a él. Y básicamente está metiendo cada puñalada. ¿Ves que bebe un trago largo de la jarra y dice... ¿Sí? No, perdona, habla. ¿Ves que un trago largo de la jarra y dice... Bueno, entiendo que tengas dudas, joven. Eres aún muy joven y no has tenido la suerte que tuve yo de ver el exterior de Nueva Catalia, de conocer otras culturas, otras fes. Otros hombres y mujeres, diferentes razas y diferentes hablas. Eso permite que uno tenga otra perspectiva de todo. Por eso sé que Nueva Catalia debe abrirse al extranjero. Pero a pesar de abrir tus ojos y haber visto el mundo de ahí fuera, sigues siendo bondadoso con los que te rodean, ¿verdad? Sigo siendo bondadoso y lo seré siempre. Pues aún sigo siendo devoto de Sol, si no, no estaría aquí. Y por ello sí que brindo yo y levanto la copa con él. Y con quien tengo a mi lado. De hecho, con la copa. Pero contadme, ¿cuáles han sido vuestras hazañas? Y yo reparto pastelitos. Saco. Entendemos que. ¿Veis cómo? ¿Sí? No, ¿veis cómo saco del bolsillo un. Bueno, del bolsillo del zurrón que llevo. Uno de aquellos medallones que le quitamos a uno de los tirnos. Al tirno que no desapareció. Y lo pongo en la mesa delante de él. Y le digo: esto es un regalo. Esto es parte de nuestras aventuras. La joyería no parece. No parece de aquí. La quitamos a un tirno. No parece Luria. La quitamos a un tirno. Un tirno que no desapareció al matarlo. Nos atacaron. Bueno. Eso sí que es raro. No había oído que eso ocurriera en mucho tiempo. De hecho, no lo había oído. La última vez que se vio un tirno que, digámoslo así, falleció de manera ortodoxa fue en la gran guerra de los Alurios contra los tirnos. Pues encontramos un grupo de tirnos, encontramos una vieja hada que hemos estado investigando y podría estar relacionada con alguna de las casas. Por desgracia, los mayores conocedores de ese tipo de criaturas en estas tierras se fueron con ellas. Ya, perdió mucha información. Y si algo que el pueblo tirno no tenía como avance enfrente a los alúreos es que su conocimiento se transmitía de manera oral. Eso pone las cosas más difíciles. Con su desaparición, su conocimiento se fue con ellos. Lo poco que queda, por ejemplo, algunos de esos relatos que contaba Tutru. Y algún relato que hay por ahí, desperdigado por alguna biblioteca perdida en algún castillo, que casi pasa como un cuento más que como un relato. Hablando de eso, ¿qué hay del bosque del orgullo del cazador? ¿Te suena el nombre? Sí, es el bosque al norte de esta tierra. ¿Y qué hay de cierto en eso, de que ocurren cosas en su interior? Hay criaturas que no soy muy capaz de entender en él. Y hay... parece que se han ofendido por algo. Llevarles miedo. Porque durante largo tiempo, el bosque fue un lugar tranquilo. La gente no se adentraba demasiado, por lo que tengo entendido. Y el bosque... era generoso la caza, pero hace
unos años que cada vez es más difícil adentrarse en el bosque. Se puede cazar, sí, pero menos. Pero en la linde, ¿verdad? Y hay quien dice que si te expones demasiado y te acercas, te arriesgas a encontrarte con el cazador, que solo reconoce a otros cazadores. Y aquellos que no lo son, encuentran la muerte. Eso ¿hay otros dice. Como él? ¿Otros cazadores? Dicen los cazadores de esta tierra que a veces el cazador, como lo llaman ellos, ese ser astado. Seguro que habéis oído algún relato sobre él. Uh-huh. Reconoce a algún hombre o mujer como un igual en la caza, un cazador de verdad o una cazadora. Miro fugazmente a gente, y que esa gente, digamos que es más permisivo con ellos, pero no sé muy bien cuál es el ámbito de eso. Perdonadme que no os pueda ser más claro. Son muchos mitos y leyendas alrededor y mi trabajo normalmente es otro aquí. Sí, eran mitos y leyendas, desde luego, pero últimamente se están volviendo realidad. ¿Podemos darte fe? Un consejo que te podemos dar es que si viajas a ese bosque, no aceptes tratos con ancianas que se rodean de gatos. Viajar y quizá no nos interesaría más al viajar nosotros allí. ¿Os recordáis aquello que dijo la señora del renacimiento? Sí. ¿El surgimiento? ¿Del surgimiento? Mira. ¿Te dijo? Pues mira. El momento de renacer está cerca. ¿Ves que? Que os mira como. No extrañado de en plan de. Qué sorpresa, sino como si estuviera intentando entender algo. Y admiro a Rune y a Sifrit. Dijisteis, cuando lo que hemos explicado antes de la piedra aquella que os hizo sobre una visión, visteis un sol, un símbolo de sol diferente. Tú quizás que has viajado fuera, sí. A lo mejor lo reconoces y le pido que él se lo dibuje, no se lo describa. Sí, lo tenía dibujado yo. Parece una versión... ¿Cómo decirlo? Histórica, muy antigua del símbolo, como si lo pintara una cultura anterior a nosotros, unos alures de antiguo o algo así, por el tipo de trazo vasto. ¿Y si lo hubieran solo hecho decir, latino? Solo ¿eh? Decir que antes de que llegásemos nosotros, el sol ya existía. Bueno, eso no está demostrado, pero no lo descarto. Yo no descarto, conmigo no descartéis nada. Soy un hombre que no puede decir que no a una teoría hasta haber demostrado lo contrario. Es una actitud muy inteligente. Bueno, podemos... Antes de llegar a nosotros, eso ya existía. Yo además, cuando dice esa frase, recuerdo las conversaciones que tuve con Rune al principio de nuestras andanzas y también se me escapa un vistazo fugaz. Cualquier caso, se te dan muy serios y estamos para festejar un poco. Además, mañana tenéis que curar el código. ¿Habéis hablado del código? Y mira a Rune primero y luego mira a Brian y dice, ya sé que tú no. Pero sé de memoria, lo he visto tantas veces. Le sorprendería la cantidad de veces que nos lo ha citado a los que sí lo hemos jurado. Tiene buena memoria en esa cabecita, es decir, con un dedo en la cabeza. Y he tenido un maestro en sermonear a la gente. Oh, vamos, no daba tanto la brasa cuando era joven, ¿verdad? Que no. Todo el día convenciendo. Pero Brian nació con un don. ¿Cuál? Tengo muchos. Con el don de la boca más grande y la lengua más bífida. Brindo por ello. Y yo, supongo. Algunos hasta piensan que está envenenada y todo. No, eso lo tengo yo. Bueno. Creo que vi demasiado. Y me voy.
¿Puedo pedirte una tira de los jugadores dificultad 15? ¿De dramear? De dramear la tengo yo. ¿Y la dificultad por qué esa? Percepción, era percepción. Porque ¿cómo era? Perspectiva. Perspicacia, sí. Me gusta. Bueno, tirás perspicacia. Debo decir que en este grupo dramearla tenéis todos a más 10. Sí. Ah, como yo, eso como siempre. Mi título lo tengo bien ganado. Sifri observa, pero no se fija en los detalles. Demasiado brindis. Yo ya llevaba pensándolo un rato. ¡Oh, mierda! Cualquier detalle que hayas hecho, se ha fijado Rune. Rune está bebiendo menos. Pues Rune y Sione. Lo que habéis visto de la forma de comentarse, por ejemplo, cuando ha dicho aquí el máster que acercaba la mano, de priori parecía que Briel iba a acercar también su mano, pero la retiraba después. Y ha habido muchos gestos de ese tipo, de parece acercarse, pero retirarse después. Como si hay algo que no intenta no controlar lo que quiere expresar a nivel corporal, digamos. Me he dado cuenta porque es exactamente lo que me está pasando a mí con Sione. voy a decir que vamos a correr un pequeño velo en esta noche, que todos veréis algo. No voy a decir en qué medida, cada uno que piense en la medida que va a haber, teniendo en cuenta que algunos vais a durar mañana y otros vais a ser testigos. El abad bebe, pero no en exceso. Aún así parece que no es abstemio, si es lo que os preguntáis. Y no se retira muy tarde, porque os dice antes de retirarse: al alba juraréis el código. También podíamos no dormir. Y el alba... Así no habría que ir con pocas horas. Creo que lo mejor será que duermas algo. Ya, no estábamos. No querrás trabarte mientras juras el código. O no querrás. No me he trabado en mi vida. No me he trabado en mi vida. ¿Puedes decir una herejía? Ya, pero las bolsas debajo de los ojos sí te las hemos visto más de una vez. ¿Sí? Cuando se levanta dice: estaría feo que el abad de Quiebra Aguas bostezara mientras alguien jura el código delante suyo. Sería un gesto como de que le parece aburrido lo que está escuchando. Que es aburrido. Sobre todo si es una vieja amiga como Brianne, ¿verdad? Sí. Eso sería muy feo. Así que si me disculpáis, volveré al templo. Ha sido un placer, jóvenes. Os dices jóvenes, pero, o sea, yo creo, creéis que es una actitud impostada de la iglesia, de entrar a llamar jóvenes a todo el mundo, porque tampoco que sea mucho más mayor que vosotros. De hecho, el más mayor de vosotros creo que le saca 2 o 3 años. ¿Cuántos tiene él? Que es más joven, tiene 25 aproximadamente. Sí, pues esos 2 años. O se despide con una estrecha mano a todos y con un abrazo a don Brialen. Dice: hasta mañana. Está puntual. El señor Baragón es muy amable, pero toda esta pompa y boato la respeta bastante. Ya no se pueden gestionar unas tierras del modo tan eficiente que lo hace, sin ser estricto con el horario, supongo. Y se marcha. Nada, y cuando se va, me voy a acercar a Bri, a la que se ponga a cantar por ahí, que la conozco y está constantemente saltando de un lado para otro. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿De qué? Bueno, si no quieres contármelo. ¿A qué te refieres? Hay algo de química entre tú y el abad, ¿o me lo ha parecido solo a mí? Bueno, me salvó la vida. Y nos conocemos desde hace muchos años. Ya, pero no me refería a eso. ¿Estás pensando que un abad se va a fijar en una plebeya? No lo sé, es
Ante todo me ha parecido un hombre de mente abierta. Quizás sea el revulsivo que le hace falta a la iglesia. Desde hace mucho tiempo. No creo que la iglesia quiera tener a alguien ligado con una plebeya con sangre extraña. Ya sabéis lo que me pasa. Yo no descartaría nada. La vida da muchas sorpresas. En cualquier caso, me ha caído muy bien. Me alegro mucho de haberlo conocido. Sabía que os caería bien. Tiene una forma de pensar bastante peculiar, pero debe ser simpático. Ves que rápidamente cambio de tema. Bueno, no seas muy traviesa, por favor, no te acuestes muy tarde. Yo me voy a dormir ya. Sion no me va a dejar. Y a Gwen tampoco. Eso espero. ¿Os lo lleváis a dormir a Brialen o la dejáis que vaya a la hora que ella quiera? No, yo no la voy a obligar a irse a dormir. Lo único le he hecho es que el comentario. La conozco y sé que solo tiene dos formas de curar el código. Borracha o muy borracha. Yo esta vez. Yo me acerco, así que por si acaso me acerco a Gwen y digo. Voy con ella. Me acerco a Gwen y le digo. ¿La vas a cuidar tú o me la llevo yo a su habitación? Yo voy a cuidar que nadie se le acerque. Lo que haga cosa de ella. Borracha. Me lo dijo. No me gustaría que dijera algo inapropiado. ¡Más! Sí, más. Porque puede meter la pata más aún. No creo. Nunca subestimes el poder de Brialen para meter la pata. Solo hay dos formas de que Brialen acabe jugando el código. Borracha y muy borracha. Bueno, pues elige el mal menor. Yo digo en ese momento y le digo... Digo en ese momento y le digo... No sé lo que estáis tramando, pero... Como he escuchado eso último... seguro que acaba mal o muy mal. Me voy a dormir. No os portéis demasiado mal, por favor. Buenas noches. Y me voy a mi habitación. Nunca he portado demasiado bien. Rune, quizás si el abad iba a dormir en el templo, quizás Rune tenga una habitación también para dormir en el templo. Y se haya ido con él. ¿Y abandonado a Sione? Sí. Esta noche, de momento, sí. Sí. Y no yo... estamos siempre juntas, ¿vale? ¿Qué no pasa? Están... Yo una cosa no, pasa. Si a mesa no somos. No están puro el amor. Para sorpresa vuestra, si venís y empezáis a decirme, va, venga, vámonos, ¿qué tal? No me hago mucho rogar. Y me voy. Cabrón. Yo le insisto un poco, ¿sí? Solamente. ¿Ves que para sorpresa tuya, o sea, me hiciste un poco de... Bueno, va, no te... Y... Bueno, va, sí. Haremos hoy bondad. Y así llega el amanecer del día siguiente y estáis en el patio de Quiebragua delante del señor Basantias y de el Abaque Organic, que ya lo tenéis por ahí en foto, si mal no recuerdo. Sí. Y os dice, bueno, hemos venido a lo que hemos venido. Sí, si queréis curar el código, bien. Que sea por vuestra propia voluntad. El señor del castillo tiene una espada al cinto y la saca y se apoya en ella y dice, esperaré que juréis para dar fe. ¿Quién de vosotras? ¿Sí? Iba a decir simplemente, bonita mañana para jurar el código y me voy a colocar cada uno al lado. Mira hacia arriba y dice, justo está saliendo el sol, es el mejor momento. Nace un nuevo día y nacen nuevos hermanos juramentados. Así debe ser. Yo me pongo al lado de Siegfried. Bueno, pues... Y ahora... Dune hincaría rodilla. Si vamos a estar las dos hincando la rodilla, quizás yo estaría más en la parte de enfrente del abad. Si lo vamos a hacer por separado, pues el protocolo como debe ser. Estáis delante los dos. Yo lo que os digo, sí que veis que Briel se ha vestido muy bien. Posiblemente lleva la ropa, mejor ropa que tiene. Y además, esta vez huele a perfume, no es... No es que emite. Sí, no es que huela a flores, sino huele a perfume. Un perfume suave, no una cosa muy exagerada.
pero lleva bien. Simplemente le, y le ves una cara seria. Claro que es ella. Y la verdad, y limpia y peinada. Sí, sí. Yo he pulido la armadura. Pero al menos. Pero eso no es lo que haces todas las noches, pulirla para el siguiente. No siempre, pero hoy es especial. No con tanta meticulosidad y empeño, ¿no? Exactamente. Así pues, os dejo a vosotros dos que decidáis quién va a ser el primero en decir. El... Para la gente que nos está viendo, se supone que los personajes lo van a decir a la vez, pero para que no sea ni un soliloquio de un jugador y luego el del otro repitiendo lo mismo, hemos decidido que cada uno va a citar una norma del código y se supone que los dos personajes lo están diciendo al unísono. Venga, pues deberás respetar a la Iglesia del Sol. Briel dice esa frase, pero veis que la dice con un tono un poco más rápido de lo que va, dice el resto. Deberás respetar toda debilidad y constituirte como defensor de los débiles. Defenderás tu hogar en todo momento. No irás ante el enemigo. Desempeñarás tus deberes feudales, entre ellos el de proteger a aquellos bajo tu tutela. Nunca mentirás y te mantendrás siempre fiel a tu palabra. Serás generoso y donarás al necesitado. Serás siempre y en todo lugar el campeón de los justos y buenos contra la injusticia y la maldad. Todos en la hermandad son iguales en trato y voto, sin que estirpe, riqueza u origen se tengan en cuenta. Yo, bastante a Baragón, señor de Quiebraguas, doy fe de vuestro juramento. Y os pone la espada en el hombro izquierdo y en el hombro derecho a las dos y dice: podéis levantaros, hermanas juramentadas. Le doy un abrazo a Rune. De una manera muy ortodoxa, o sea, rollo extraña, te lo devuelve porque no está muy acostumbrado a los abrazos. Acostumbrada a los abrazos. Mientras abrazáis, oís a Jordán decir: Sol, da fe de vuestro juramento. Tú, Sifre, has escuchado a Sione que repetir el juramento por lo bajo mientras lo recitaban ellas. Y yo me acerco y les aprieto los hombros mientras les digo: ahora también somos hermanas. Cuando me apetece los hombros digo: ¿qué demonios? Y también te doy un abrazo. Yo te lo devuelvo un poco rara. Y aprovecho y también se lo doy a Rune. Este es un poco más largo, ¿eh? Y hago lo mismo con los otros. Hago lo mismo con los otros dos. Basantia os dice. Quería esperar a que jurares para presentaros a alguien. Me ha dicho que os conoce. Y como llegó ayer a la tarde a mi castillo, preferí que fuera una sorpresa para después de vuestro juramento. Ha insistido en veros al saber que estabais aquí. ¿No? Y ves que hace un gesto hacia el fondo del patio, ¿no? Y de detrás de la columna salen dos personas que conocéis. Una es un hombre entrado en cierta edad, pelo negro, barba, túnica de mago con un justillo de cuero por encima, espada. Lo reconocéis como Borsias. Y el otro es el joven Arber, ahora llamado Nalaver, que ahora viste con los colores de la casa Felvara. Una túnica, una espada al cinto, con tabardo, y lleva un pesado libro colgando del cinto. ¡Hombre, Arber! Me acerco. Le toqueteo esos flequillitos también, cuidado. Se te ve. Está afeitado y todo. Eso, pero no le iba a acariciar la cara tampoco. Se te ve muy arregladito, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Ahora me dicen nada, a ver. Yo me acerco y digo, te ando domesticado. Me alegro mucho de verte.
Bueno, si, a veces si uno quiere conseguir un cambio real, tiene que aceptar algunas cosas que no esperaba. Ya, si quieres ser el rey de los conejos, tienes que ponerte las orejas largas, ¿no? Algo así. Yo me aparto. Me acerco a Borsia, le digo, yeah. ¿Está siendo muy duro acompañarle o va siendo más ducho? Bueno, aprende a su manera. Es mejor espadachín que mago, pero eso no siempre ha sido un problema en Nueva Catalia. Cierto es. Lo importante es que aprenda y consiga hacerse un nombre. ¿Habéis tenido un viaje tranquilo? Arga dice, venimos de Vista Horizonte. Mi madre insistió en que conociera a Reina Chimaga, en que fuera presentado como su hijo. Madre mía, qué para que pudiera heredar. ¿Y qué tal la experiencia? No dejan de hablarnos de ella. Demasiados tenedores en la mesa. Sí, pero comida no hay demasiada, ¿verdad que no? No sabía si había algún tenedor. Os dice en voz baja, que Borsia le oye, evidentemente. El señor del castillo y Abad están como en segundo plano, a cierta distancia. Naleda dice, no sabía si había algún tenedor para rascarse el trasero. Es el de la derecha. ¡El de ensalada! Digo desde un lado. No les hagas caso, luego no es tan complicado. Solo tienes que aprender un poco más. Aprender comiendo nunca ha sido algo duro. Es... ¿no? Demasiada corte para mí. Aún. Es una mujer simpática, pero... demasiada... protocolo. ¿No es así como se dice, Borsia? Sí, protocolo, Arber. Pobre Borsia. Bueno, pues pero... me alegro que vuestro viaje por lo menos haya sido calmado. Veníamos de vuelta por aquí y cuando pedimos asilo para descansar y preguntamos quiénes estaban en la corte, nos dijeron que estabais vosotros y bueno, tuve que pedir que me dejaran veros. Podrías haberte muy presentado. Pesado y poco cortés. Podrías haberte presentado y haber sido un testigo también del juramento de estas dos. Oh, ya fuisteis mis testigos. No quiero ser testigo de nadie de momento. No creo que sea para tanto mi posición. No, me parece que te infravalora. Y lo importante es, ¿estás ayudando a la gente desde tu posición? De momento, lo único que ayuda es a mi dolor de cabeza leyendo libros. No sabes nada. Demasiados más libros, de los pueblos. Demasiada teoría. No sabes nada de los pueblos. Eso yo no. Por eso a mí no se me daba bien la magia. Sé que hay asuntos con esos pueblos y intentaré en cuanto pueda meter mano, pero no es fácil. Y Divorcio le dice, es un conflicto diplomático complicado. No deberías meterte aún. Es algo, con voz de Divorcio, que posiblemente se podría tratar en un matrimonio concertado en este castillo, pero no es el momento. Aún Nalaber no está preparado ni tiene los conocimientos para defenderse en una corte como esta. Bueno, pero este es un lugar de paz, pero hay mucha, no todo el mundo es pacífico, a veces hay víboras. ¿Las lenguas cortan como cuchillos? Así es. ¿Estaréis aquí unos días entonces? Sí. Sí. Es que mira en plan. Sí. Mira a Borsia y le da un codazo y le dice, nos vamos a quedar. Y le dice, no era el plan. Y le dice, nos vamos a quedar, yo soy tu señor, ¿no? Tú solo eres mi tutor. Eso seguro que... eso sí que lo has aprendido rápido, le digo. ¿Seguro que no está preparado para desenvolverse en la corte? Le digo a Borsia.
A veces me gustaría dejarlo en el nido de víboras de una corte y ver qué pasa, pero le prometí a la señora que no dejaría que ocurriera tal cosa. Pero ya que te vas a quedar, Naraver, podemos entrenar juntos. Quiero comprobar bien lo que habéis mejorado. No, no sé si peleo también como una caballera armada. Y mira qué placas, clon, clon, clon. Bueno, si eso debe pesar muchos kilos. Pero si te hace ilusión, peleo con una armadura más ligera. Bueno, lo haremos durante estos días. El tamaño de la armadura será el mismo. Y durante unos días, un día o dos, estáis más o menos disfrutando de la corte con el señor, con el abad, con Arber, con Borsia, con la gente que hay en su corte. Veis a Ivana por allí, que es tratada como un noble, solo que no ha jurado el código, pero es tratada como un noble. Veis a esta mujer que os dije, a Lania Justero. Os da la impresión de que manda bastante y que es bastante mandón. Veis a su marido, el señor Ecatrio este, que también, o sea, no lo Ecatrio, que os da la impresión de que es un guerrero venido a menos. Venido a menos en el sentido de que ya no entrena tanto, no pelea tanto. Y que vive bastante cómodamente. Y os llega el rumor de que viene Andrea Loparón de vuelta. Y os llega el rumor de que llega mañana. Y según a quien le preguntéis, si a una criada, a un noble, a un mercader, porque es un corrillo en todos los lugares de la ciudad. Si a quien le preguntéis, se habla de que trae con ella, a una hechicera Tirna, o a un ser faérico, o a una plebeya que practica magia, lo cual es muy raro, o a una falsa profeta. Esas son las cuatro opciones que os pueden decir. Madre mía, vaya abanico. Pero ninguna es algo habitual. No, ya. Apostaría que, vamos a tardar algo en descubrirlo. Y ve, se trata de algo feérico. Y C, hay que matarlo. Y ella sola viene. No, si no, no lo traería vivo. ¿Se fue sola? Se fue sola, sí. De hecho, tú lo sabes bien, ¿verdad, Sifri, que se fue sola? Sí, algo sé, claro. Lo que a mí la que me cae bien es la otra. Y el día que va a llegar, pues la corte se va a recibir la entrada de la ciudad. Porque dado que trae a alguien que no se sabe muy bien quién es y que es alguien importante ella. Y llegáis, veis que entran al patio de armas de Quiebra-Agua. Andrea Loparón va andando, agarrando las riendas de un caballo hermoso, blanco. Vamos a recordar un poco quién es Andrea Loparón. Andrea es una mujer entrada en la treintena, cabello castaño, bien parecida, con las ropas, con el tabardo de los Loparón, con una espada delgada y ágil, y con el cabello cubierto con una capucha habitualmente. Viste con los colores claros y el tabardo en color verdoso. Y es una mago itinerante, una maga que sigue haciendo el bien sola, sin hermandad, porque ya pasa su tiempo de hermandad. Pero os dijeron que se fue con un caballo y vuelve, pero tirando la rienda a un caballo, y encima del caballo va una joven. Una joven de cabello castaño, con aspecto joven. Piel pálida, rasgos suaves, un vestido blanco, algo manchado,
Pero en la ropa es lo único que ya ha manchado, o sea, la piel está limpia, su gesto es afable y mira con curiosidad desde encima del caballo. No lleva mordaza ni atadura, ni tampoco muestra terror en la mirada. Cabalga como si fuera una doncella que fuera llevada por un lacayo, en el sentido de que no es que esté, sino que está dejándose llevar por ella. A vosotros os da la sensación de que es una invitada de honor, no es una prisionera. Me acercaría a Brian. ¿Sí? ¿Sí? Sí, me acercaría a Brian conforme veo a esa niña montada a caballo y le preguntaría: ¿tú también ves una niña vestida de blanco, morena? ¿Lo ves? Ya sabes que si no te he dicho nada es porque ves lo mismo que el resto. Digo, sí. De momento no veo nada extraño. En cuanto entra en el patio, todos los que lanzáis magia, o sea, todos menos a Gwen, sentís un vacío en el estómago, como si algo andara mal. Chicos, es la opción de la aldeana, compadre. Y oís entre los cuchicheos a Gwen, por ejemplo, que suele mover entre la gente. Empezáis a oír un nombre que es Jacina. J-A-C-I-N-A. Jacinta. Jacina, sin la T. En ese momento, Lania Justero muda su rostro a uno de furia. Voy a recordar quién es Lania con la foto. Es una señora entrada en edad, bien vestida, que su porte dice perfectamente quién es. La mujer del caballero de Cátedra, ¿no? Sí, es la segunda persona más importante probablemente en el castillo. Es la que enseña a todos los magos de la ciudad. Debe andar por la cuarentena, más o menos. Esa mujer cambia su gesto a un gesto de furia y me vais a tirar todo perspicacia. Vamos allá. Mientras ella señala a la joven y grita: ¡No es ella! ¡No puede ser! ¡Exige un juicio! Joder, con Bri. ¿Me falta alguien? Sí. Joder, con Bri. Sí, sí. Vale, a ver. Vale, tengo. Aquí, hace 4 segundos, vale. Es dificultad, déjame ver cuál es la dificultad. Todos los que habéis sacado 14 o más, que creo que sois todos menos Ifri y Ewen, ¿vale? Uh-huh. Os dais cuenta que no es un gesto de furia, parece que realmente está asustada. Que le tiembla la mano y quizá algo notáis un pequeño tic en el párpado. Cuando dice lo de no es ella, no puede ser, exige un juicio. El hombre a su lado, Ecatrio, la sostiene para que no se lance hacia adelante. En ese momento, el abad de Organi se interpone entre Lania y la joven con Andrea, ¿no? Se interpone entre medio y dice: haya paz, haya paz, calmaos, no pasa nada, todo se aclarará. Y Basán Díaz grita: guardia, acercaos y proteger a la joven, que no le pase nada hasta que se aclare este asunto. La gente empieza a ponerse nerviosa y empieza a ver gritos de: sacadla de aquí. Y en ese momento Andrea grita: ¡callaos! Y mira a todos los que lleváis túnica o lanzáis magia y dice: es ella la que produce ese vacío. Pero llegaremos a una conclusión de por qué. Es obvio, tienes razón. Pasan días, os mira y dice: os mira, se acerca hacia vosotros y dice: sois la única hermandad que tengo aquí. Tendréis que ayudarme. ¿Lo haréis? Por supuesto, mi señor. Por supuesto, ¿qué se os ofrece? ¿A qué? ¿A qué? A aclarar qué ha ocurrido aquí. Y en ese momento, ¿qué? Cortamos la sesión. ¡Me cago en la hostia! Sabía. A ver si estaba cantado, ya está. No vamos a avanzar. No, a ver si avanzamos en la trama más. A ver si avanzamos, que no haya mucho drama en el texto. Eso es cosa vuestra. Eso es cosa vuestra que drama. Toma drama.
Drameáis a más gente. Yo no puedo hacer cosas contra dramear más gente. Y os hace tirar un jugador en vez del máster. Yo bueno, he sido bueno. Yo también he sido buena. Yo me he portado bien. Sí, te portas bien, pero si me tiran cosas. Voy a aprovechar que todavía estamos en cámara. Andrea está intacta, ¿eh? No le ha pasado nada. Aquí niño, tienen que responder muchas preguntas. Espera, que me las voy a apuntar todas. Porque... Sí, primero. Te da puntas que, ahora, coño, que tenemos que estar. Lo primero, ¿qué está pasando? Porque ¿quién? No es ella, no es ella quién. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver. ¿Y vosotros ahí? ¿Me ayudáis? Sí, sí, sí. ¿Cómo que sí? A ver, ¿a qué te. Menos mal que a Wayne. Es el deber de una hermandad, coño. ¿Qué esperabas? Depende. Hay que quemarla. ¿No? Vamos a ver qué pasa. A ver, ya estás bueno. Eres tú el que está diciendo de quemar gente, ¿vale? Mm. Cálmate. Necesito, cálmate. Necesito vuestra ayuda. Vamos a ir buscando. Quiero quemarla. Sí, sí. Vamos a ir buscando una raid. Eso, no sé si está, mira, Sharky. Ah, bueno, hay, no. Falta un chiste y Sharky está diciendo que sí, que le prendamos fuego a la gente. A ver, Sharky, vamos a ver. Ay, sí, es verdad que tenemos un chistaco, tú. Coge... ¿quién tiene un chistaco? No me hagáis buscarlo ahora, que soy muy malo. Yo estoy buscando a la raid. Un tío pregunta al portero del edificio: ¿la notaría? Dice, hombre, si se acerca. Yes. Si es a Wayne, no la notaría. O planillera. Acógeme en tu seno, por favor. Eso explícaselo. Que Rune se lo explique a Sion. Eso, el chiste. Explica un chiste. Date un momento la vuelta y dame un segundo. Ya verás que rápido que es la primera. Pues nada, ya tengo ahí la rey preparada. Nos vamos a despedir. Pues... decirle a Sharky que queremos ver a su minotauro bardo con un chelo. Con un chelo. ¿Todo bien? En combate. O sea... Eso ocurre cuando dejas elegir al público. Recordemos Eurovisión. Y nos vamos con éxito crítico, Rol. Una gente muy maja. Muy bien. Venga. Y están ahí jugando. Hasta luego. Bye bye. Chao, chao. Adiós. Están